acá no vinimos al hospital con Lean. Me vengo a hacer ver la rodilla. Voy a ver el traumatólogo. Porque tengo la rodilla hinchada. Tengo como un sobrehueso al costado y hace unos días estuve jugando a la pelota. Me doblé la rodilla, me torcí la rodilla. Así que vamos a ver. Espero que no sea nada grave. Ah, tuvo recorrido. Y el otro día haciéndose el boludo de Italia porque creía que tiene 15 años, se puso a jugar al fútbol, no sé dónde mierda, y se dejó a que ningún lado. ¿La derecha es? Sí, la derecha. Bueno. Después de esa trabada hizo 500 kilómetros en bicicleta. Te da risa primero la que es, en teoría, la sana, porque vemos el ligamento cruzado. No llores, nene. ¿Pero no sentís inestabilidad ahora? Ahora no, al principio sí. Es que no sé si no rompió el ligamento cruzado. No, ¿entendés? Ese es el temita. Porque mirá, estirá esto. ¿Esto hace cuánto fue más o menos? Un mes por lo menos. ¿Un mes? Un mes y medio. Acá tiene un juego en la rodilla. Vamos a revisar primero acá. Que acá, mirá, no se le mueve. ¿Ves? Generalmente, bueno, le decimos ligamento cruzado, viste, 4 o 5 días puede estar inflamada la articulación, de pesadez por el líquido, después se reabsorbe y es como que tiene una vida relativamente normal, o sea, amerita hacer una resonancia. Tomate un matecito. 1, 2, 3, grabando. No, primero que, bueno, mi familia, mis abuelos, eso siempre vivieron en el campo, mi abuela de parte paterna, y siempre me gustó, digamos, el campo. Y después que. Ya hace varios años, porque si bien ahora estamos dentro del monte, vivir fuera de la ciudad sí vivo hace y 15 años, tal vez un poquito más, por ahí. Pero la salida de la ciudad, bueno, vos que sos un hombre viajero y tuviste la posibilidad de andar por ciudades varias y el monte. Esto acá, la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, no se compara en nada a la ciudad, ¿no? Por lo menos en lo que es nuestra búsqueda, nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir. En la ciudad vivíamos como vive la gente en la ciudad, todo el tiempo a las corridas, todo el tiempo trabajando, siempre para alguien. Nunca para nosotros. Y en el momento que me cansé de eso, y más los recuerdos que tenía de niño, de ir a la casa de mi abuela y de ver cómo estaban, y que jugábamos en cualquier lado y andábamos por cualquier lado, y la tranquilidad del campo, nada, era lo que en el momento de decidir era lo que quería para mi vida. Y bueno, acá estoy, tuve la suerte de tener una compañera que me acompañó, que le propuse, gorda, no aguanto más la ciudad, no quiero ir más a la ciudad, y así terminamos acá. Claro que el vivir, o sea, este lugar tiene todos esos beneficios que te contaba, de la tranquilidad, el estar, de nosotros salimos por ahí de la casa y ahora, bueno, vos que estuviste compartiendo un tiempo con nosotros, ves que acá quedan las motos con las llaves puestas, la puerta de la casa abierta, quedan las bicicletas sueltas y no pasa nada. Bueno, eso era lo que buscábamos. Y por otro lado, bueno, tiene muchas, no sé si llamarlo necesidades o diferencias con la ciudad. Es que, por ejemplo, acá, bueno, agua potable no hay. Entonces tenemos que trabajar con agua de perforación. No siempre el agua de perforación es óptima para el consumo. Entonces, a veces, dependiendo de los lugares, como acá, tenemos que hacerle un tratamiento al agua.
Hay que adaptarse a todo, hay que adaptarse a que no tenés el kiosco en la esquina para buscar lo que te faltó, pero al principio por ahí a veces se complica, porque uno está acostumbrado a necesitar algo, bajar y tenerlo ahí, o salir de la casa y en el kiosco de enfrente resolver. Demanda un poco más de atención al lugar. Todo el tiempo tiene cosas que hacer, todo el tiempo hay trabajo por hacer, y más nosotros que tenemos por ahí algunos de nuestros bichos, qué sé yo, patos, gallinas, ese tipo de cosas, y que alimentar los animales, hay que cosa que en la ciudad no, y nosotros nos pudimos a acostumbrar y adaptar porque lo disfrutamos, porque no es complicado, porque nos gusta. Si vos te acostumbras a esto, nosotros tenemos toda nuestra vida acá. Mis hijas van al colegio acá, a una escuela rural, en el campo. Nosotros cuando llegamos acá al lugar, no había nada. Y acá, para poder poner en condiciones el lugar, solo la limpieza del monte, digamos, no el desmonte, sino el raleo y todo, para empezar a construir, nos llevó como 6 meses. Así que estuvimos viviendo como 7-8 meses, primero en carpa, después en una casilla, y bueno, a medida que iba pudiendo y trabajando, iba construyendo la casa, armando la casa, que armamos una cabaña de madera, y hoy, bueno, ya estamos dentro de la cabaña de madera. Ingeniero en casi todo, me dicen mis amigos. Hago todo lo necesario, Fede. Ahora estoy... A mí siempre me gustó, desde muy chico, bueno, fui a colegio técnico en la secundaria. Me gustó fabricar cosas, desarrollar cosas, inventar cosas. Y ahora ya hace un tiempo estoy bastante abocado a unos accesorios que estoy fabricando para cicloturismo. Específicamente son unos ganchos para alforja, unos soportes para bolso de manubrio y eso, que todo eso nació de la propia necesidad, ¿no? A mí me gusta viajar, viajo en bicicleta, viajé muchos años en moto, sigo viajando cuando puedo y también viajo en bicicleta cuando puedo. En nuestro país no tenemos mucho acceso a algunas tecnologías o algunos tipos de accesorios que en otros países son más fáciles de conseguir. Acá no se conseguían, busqué por todos lados, no encontraba a nadie. Si encontraba algo, era algún importador por ahí muy así solo, que me podía traer las cosas a pedido, pero bueno, con la situación actual, ¿no?, por la que estamos pasando, comprar en dólares, más los gastos, más el veto, eran cosas que no... Tengo un amigo que desarrolla algunas cosas y trabaja con impresión 3D, que yo siempre lo había visto hacer un montón de cosas. Bueno, nada, se me ocurrió que con ese sistema podía resolver las necesidades que yo estaba teniendo y comencé a trabajar en eso. Me sirvió, resolví mi problema, la gente se enteró, vio lo que yo estaba haciendo, mi problema que había resuelto, había muchas personas con la misma necesidad, y bueno, hoy por hoy Leguard, con sus accesorios, ya está prácticamente en todo el país. Creo que Misiones, me parece que es una provincia que me está faltando, y Entre Ríos. ¿Volvería en un momento a vivir en la ciudad? ¿A qué? No, a vivir en la ciudad no hay ninguna posibilidad. No, vivir en la ciudad no hay ninguna posibilidad. Entiendo de que haya gente con otro tipo de necesidades, que le gusten otro tipo de vida, ¿no? Me parece perfecto, la respeto, la acepto. Yo es algo que ya lo viví, lo experimenté, no la pasé bien. Y bueno, entonces no creo que haya nada, o sea, porque no, a ver, no puede venir ningún pensamiento que me genere, diga, no, bueno, si pasa esto me iría a la ciudad. Yo creo que no hay ningún motivo por el cual me vaya
a la ciudad. Ahí le agarró un ataque de seis meses. ¡Asesino! Lo tengo todo filmado. Chao, Arne. Chao. Gracias por todo. Gracias a vos. Chao, bro. Chao, bro. Gracias por todo. Chao. Esa es la escuelita donde va Yara y Zayen, las hijas de Ornella y Leandro, tal como lo contaba en la entrevista. Ya estoy en ruta, gente, después de varios días de estar parado ahí en la casa de Leandro y de Ornella. Quiero comentarles que al final no me hice la resonancia. El doctor me dijo que podía seguir pedaleando, pero bueno, en algún momento voy a tener que hacer la resonancia para ver el estado de la lesión y así ver qué tipo de tratamiento se le puede dar. Espero que la bicicleta es recomendable y que de todos modos le va a hacer bien a la rodilla. Así que seguimos pedaleando. Voy a tener que mirar, no sé si tengo que seguir o agarrar para acá. Miren lo que son estos caminos. Los árboles casi que se meten en el camino. Esto es una tranquilidad tremenda, gente. Se va pedaleando tranquilo. Lo que sí joden los mosquitos, ahí frené 2 minutos para mirar en el mapa y avanzaron, tremendo cómo avanzaron. Lo que no pude solucionar en estos días es el tema del colchón, no lo pude reparar de ninguna manera, así que estos últimos días terminé durmiendo con el colchón aluminizado nomás y bueno, por el momento vamos a seguir el resto del viaje así, veremos qué pasará y qué tanto aguanta la espaldita para dormir, gente. Ah, la cubierta también ya la cambié. No sé si le había contado en el video anterior, pero ya la cambié. Le puse una que me habían regalado en Ciudad del Este cuando crucé de Puerto Iguazú ahí a Paraguay, un rato nada más. Y con la cámara vieja que le saqué, le corté la parte del medio donde va haciendo contacto con el suelo y lo que hice lo metí dentro de la otra cubierta. Le hice un poncho, como muchos le dicen, para protegerla un poco más de la espina. Y miren lo que les voy a contar, que tengo una leve sensación que va a funcionar muy bien. Porque en la otra cubierta, para el poncho ese se le dice en la cubierta delantera, y en esa cubierta tenía un poncho, pero solamente con una cámara vieja. Y ahora se lo hice con una cubierta vieja, y que es un poco más gruesa y todo. Y bueno, cuando saqué la cámara vieja esa, tenía dos espinas, así que resultó ser bueno eso. Y bueno, como les dije, ahora tiene una cámara vieja. Miren cómo están los mosquitos. Y eso que ya salí de la parte del monte. Y eso que no pude ni filmar la última salida de la parte del monte porque estaban bravísimos, no podía ni filmar. Tremendo. Ahora estoy agarrando la ruta 16. Está bueno porque tiene banquina este trayecto, así que vamos a ir bastante tranquilo. Aunque no por los mosquitos. Esta última parte de la ruta 16 se puso complicada porque no tenía banquina y encima era bastante transitada, así que me tenía que salir a cada rato de la ruta. Acá me voy a desviar de la ruta 16. Estoy buscando llegar al Parque Nacional Chaco, así que me estoy dirigiendo para Solari. Bueno, esperemos que esta ruta esté más tranquila. Es hora de parar un rato, gente. Está muy fuerte el sol y el cuerpo lo necesita también. Sí, ya estoy para continuar. Ya descansé un rato, comí, me pegué flor de duchazo porque el calor que está haciendo, gente, está bravo. No saben lo bien que me hizo la ducha esta. Genial, me metí abajo del agua ahí en fría. Recién estoy llegando a Capitán Solari. Día largo hoy, entre todas las paradas que hice. El calor estaba bravo, así que recién estoy llegando, casi todo el día me llevó. Ahora ya estoy ingresando acá al pueblo de Capitán Solari y tengo que ir a comprar algo para sobrevivir acá
porque me dijeron se ponen bravos los mosquitos y la verdad que me está quedando un poco repelente. No sé cuántos días me voy a quedar en el parque. Y para llegar al Parque Nacional de Chaco, Parque Nacional Chaco, todavía me quedan 6 kilómetros. Así que lo primero que voy a buscar, repelente. A ver si llevo algo más para comer también. Y después nos vamos para el parque. Por las dudas me compré el más grande. Hay que evitar los mosquitos estos que se ponen tremendos. ¿Chao? Este último trayecto para llegar al parque es de ripio. No me la haré llegar, gente. Llegando, llegando. Acá está el ingreso. Encima con tiempo de sobra. Ponele. Porque cierra a las 7 de la tarde. Estoy llegando 7 menos 10. Oh, me sobran 10 minutos. Me saqué una foto ahí. Y tremendo los mosquitos. Menos mal que compré el repelente. Ingresando. Vamos. Un parque más para recorrer, gente. Vamos, vamos. Vamos a tener que avisar, seguramente a registrarnos. Qué hermosa entrada, por favor. Ya se siente la paz del lugar, increíble. Ya estoy en Parque Chaco, gente, por fin. La verdad que día muy largo, ¿eh? Lindo, lindo camping. Recién me registré ahí en la entrada. Atendió el guardaparque. Lo malo, bueno, no sé si malo, pero bueno. Obviamente que está bien que avise, ¿no? Pero para mi preocupación me dijo que tenga cuidado con las víboras, que con el calor que está haciendo por ahí suelen arrimarse para la zona de acampe, así que personalmente yo a las víboras, a las serpientes les tengo terror, terror. Así que esperemos que no se acerque ninguna.